Piz 1123 en 2 minutos. Toda la marina y agentes del gobierno que rodeaban la isla están inconscientes por tremendo haki. Los gigantes se percatan y teorizan si ese haki está más macizo que el de Chanks. No sintieron una amenaza y Luffy y Nika agradece al gigante de acero con muchas ganas. Emmet. ¡Ay, güey, mi mente! ¡Luffy! ¡Nos vamos a Elba! Fony bebé se apurruca con su papi. Grandes amigos celebran el reencuentro mientras Nami se preocupa por su capitán. Sanji contempla el cadáver de Vegapunk, recordando las maniacadas que le dijo antes de morir mientras nos vamos a un flashback hace 2 semanas. Ya Capitaoras y el viejito se percatan de lecturas misteriosas en la planta de energía. Deducen que alguien ha estado robando la flama madre y el culpable debe ser un Vegapunk. Esté la sospecha de Lilith, igual que el fandom. Se ponen en modo sigiloso para que la violenta no se entere. Una semana más tarde, Pitágoras descubrió que el culpable es York. ¡Qué gordo me caes, hijo de tu putisísimo! La cagona falsificó información sincronizada. Le torcieron una llamada a Mary Joyce y hasta usó un Civis Weapon como Uber para llevar la flama a Imu. Y uno aquí sospechando de Lilith, perdón. Hace 6 días, el científico se percata que el reino de Lulú se fue borrado, provocándole un mal presentimiento. Deducen que tiene que ver con la flama madre e investigan variaciones en el nivel del mar. No quiere teorizar, pero teoriza que el gobierno puede tener un arma ancestral en su poder. Se arrepiente por darle cuerpo a su codicia. No sirve de nada detener a Yorkaka porque ya les pasó el chisme y obviamente serán erradicados por jugarle al vergas. Preparan los barcos de escape, pero están conscientes que valdrán Vegapunk y planean cómo no morir en vano. Tienen la información de Ohara, pero mucha más tecnología para que su sacrificio valga la pena, haciendo llegar la información a todo el mundo con su muerte. ¿Pero qué es la muerte con tremendo cabezón funcionando fuera de su cuerpo? También deben proteger la máquina de nubes islas para cuando todo esté bajo el agua. York torce a Vegapunk poniendo el dedo en mucho en el gigante de acero y le miente diciéndole que lo quería hacer arrancar con la Mother Flame. York. ¿Ah? Antier. Se graba el mensaje destinado al mundo y terminando se borra en la memoria por si acaso. No vaya a ser que suelten la sopa sin querer. Olvidarán toda su chamba de hace 2 semanas, incluyendo la traición de la cacas. Están conscientes que sentirán el mismo pánico, pero no hay pedo porque esto asegurará su victoria. Se levantan sin saber qué chingados está pasando y se percatan de una carta escrita por el mismísimo Vegapunk diciendo que la confusión que sentirán es normal. El gobierno sabe de su investigación y confía muriéndose mucho a la verga. El Yonko, Luffy y Bonnie llegaron a la isla. Vegapunk. ¿Ah? Agentes del gobierno también. Vegapunk. ¿Qué? La marina los tiene rodeados. Vegapunk. ¿Nani? Kizaru y Saturno del Gorosei están al mando del desmadre. Vegapunk. ¿Cómo? Nos enteramos que mientras bajaban por la niña, Vegapunk le dijo a Sanji que él se quedará a calaquear. Sanji, ¿estás pendejo? Vegapunk confirma y le dice que le gustaría que ellos se encuentren en el One Piece. Presente. ¡Nos vamos a Elba, ahora sí! Fin. Este resumen fue patrocinado por Kingdoms Collectors, por si te quieres comprar tus figuritas, tus Funkos, tus juegos de cartas de One Piece, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic, etc. Enlace de ellos en la descripción de este video. Tienen envíos en todo México. Muchísimas gracias por apoyar este contenido. Gracias también a Nordic Crew, que traen el manga coloreado como cada semana completito, que obviamente fueron las imágenes que se usaron en este resumen. Siempre me preguntan, enlace de ellos y más artistas en la descripción de este video para que vayan a apoyarlos y conocerlos. Obviamente también muchísimas gracias a la flotita Full Haki, que se hace miembro de este canal de YouTube cada mes. Muchísimas gracias por todo el apoyo, Nakamas, y hacer que esta flotita siga creciendo. Yo soy Full Haki Marco y les recuerdo que estaré en Extensible esta semana, iniciando el lunes si todo sale bien de acuerdo al plan. Enlace en la descripción, twitch.tv/elmarcoloop. Seguramente también habrá en la verde simultáneamente. Entonces, muchísimas gracias, raza. Ahí andaremos cotorreando, respondiendo preguntas, viendo cositas, jugando, etcétera. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video, resumen, streaming, lo que sea. Al rato, los dejo con los bloopers. ¿Hay bloopers? Debe haber bloopers. Esto es un blooper en sí, ¿no? Sí. Adiós. ¿Sí, bueno, quién habla? Ah, ya están listas las tortas. Yo no he pedido hoy, perdón. Ah, ok. Ah, pasa. Gracias. Y Sanji contempla el cadáver de Vegapunk hace 2 días. Antier. Están conscientes que sentirán el mismo pánico, pero no hay pedo porque esto asegurará su victoria. ¡Me mordí, mierda!